Senyores i senyors, una setmana més sortim en el xerrer. Si té una cosa guapa a la nostra professió és aquesta trepitja xerrer, perquè aquí trobant les respostes verdaderes a les vostres inquietuds. Per tant, una setmana més, aquí comença a Canal 4 Televisió. Sobre les dades oficials de la Fiscalia General de l'Estat, cada dia a les Illes Balears s'ocupen dues vivendes. L'estat espanyol és un dels estats manco restrictius enfront a aquestes pràctiques. Segons la presidenta del govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha negat en el Parlament que això sigui un problema a les Illes Balears. Considera vostè que s'hauria d'endurir la llei contra els ocupes? S'haurien d'aconseguir desocupar-se en manco de 24 hores? Anem a saber què n'opina vostè. Sí. Sí, senyora, lo que usted dice. ¿Por qué? ¿A qué quieren estos ocupas eso, si no es suyo? Aquí estoy porque he venido. Y esa persona tiene algo puesto ahí. Es que no lo entiendo. ¿Cómo puede ser eso? Hombre, hay que desocuparlo porque las viviendas, si tienen propietario, no puede entrar cualquiera y quedarse con la vivienda. Tendría que ser mucho más fácil poderlo sacar fuera porque luego ellos alegan que tienen sus derechos. O tener casa de protección. Es que el gobierno se interese más por los que están sin techo. Muchas gracias. De nada. Loca a ti, venga. No, yo no. ¿Por qué? Jo sí que considero que és un problema. Per què? Perquè si jo tenc una casa i no la tenc per segona o per si sí, que la m'hagin deixada, no tenc per què haver de tenir. De considerar que els ocupes no les haurien de poder treure. S'hauria de fer una llei que poguessin treure els ocupes de fora en menys de 24 hores? Sí, això sí. Jo no lo veo bien, la verdad. Que pida lo que sea, se le da, pero dale la patada a una puerta que yo tengo y después no pueda entrar, no estoy conforme. De hecho, España es de los países que tiene las leyes más laxas en la Unión Europea. ¿Cree usted que sería bueno tener una ley que en menos de 24 horas pudieran echar a la calle a los ocupas? Yo creo que sí. Y si eso, porque le den una cosa, que los bancos tienen muchas casas, que se las den, ¿no? Y que se haga una ley más dura, porque dice Francina Armengol que esto es aquí no es un problema. Sí, que no se metan en su casa y no pueda entrar. Yo creo que si las casas están vacías desde hace un montón de años, que las ocupen, porque para que estén vacías, mejor que viva familia que no se puede permitir una casa o un apartamento. Cada 24 horas es una barbaridad. Tendría que cambiar la ley, endurecerla, no cambiarla. Porque endurecerla lo que va a hacer es que lo multen, van a seguir con multas y de aquí a que vayan a juicio siguen ocupando la casa. O sea, yo lo que cambiaría la ley total, que le den una opción de un albergue. Lo mismo que hay albergues para gente que es sin techo, que le den una opción albergue. Lo que hacen es realmente robarle la casa a una persona que la está pagando y tiene que seguir pagando la casa cuando ya no vive ahí. Entonces robaría en cualquier sitio, sí. Y es que tampoco se le ponen cargos. No se le suele poner cargos tampoco. O sea, a partir de un año, imagínate todo el tiempo que puedes vivir gratis con luz, agua y todo. Pero, ya para rematar, dice la presidenta del Gobierno Balear que esto no supone un problema, que se ocupen dos casas diarias en Baleares. Que la máxima responsable del Gobierno Balear diga eso, ¿qué os parece? Que se la quiten a ella. Que la factura la pasen al gobierno, las facturas de la luz y el agua y ya. La pagamos nosotros después. Después la pagamos nosotros. El gobierno y ya está. Es que es así. La ocupación es un fenómeno social. Personas que han perdido las casas por desempleo, por no tienen dónde lugar de vivir, están ocupando lugares que están deshabitados probablemente. Es bueno, un problema de la ciudad que tenga que atender el problema de la vivienda. Y bueno, esas personas deberían darle la oportunidad. En primer lugar, tiene que buscarle un lugar donde vivir, ¿no? Bueno, yo no conozco la legislación y tampoco me quiero vincular mucho en el fenómeno o problema interno del país. Pero en principio, bueno, es un fenómeno que hay que atender. Es una situación, es un hecho. La gente está ocupando porque necesita dónde vivir. Y ese es el hecho. Ese es el hecho que hay que atender, ¿no? Si lo saca del lugar donde está ocupado, van a buscar otro lugar. En principio, hay que buscar la forma de que esta gente tengo un lugar digno donde vivir
porque bueno, como todos, y de pronto hay muchos apartamentos acá que son especulaciones y eso también crea un malestar social. En ese sentido pienso que el problema radica, la gente está buscando dónde vivir y eso es lo que hay que atender. En poc menos d'un minut heu pogut veure quin tipus d'afluència de monopatins hi ha aquí a la plaça Espanya, a Palma. De fet, vos llegiré literalment que Balears està al capdavant en número d'accidents greus amb aquest tipus de vehicle. De fet, en aquest dia s'ha posat damunt la taula es regular aquest tipus de vehicle, fer-los fer d'una assegurança obligatòria i d'un casc. Està vostè a favor? Què pensa el ciutadà de peu de que se reguli aquest tipus de vehicle? Anem a saber-ho. Quieren poner el seguro obligatorio para llevar este tipo de vehículo. ¿Qué opinas? Mi opinión es que yo estoy de acuerdo. Yo lo tengo el seguro desde que lo compré y tuve un accidente cuando lo compré. Llevo exactamente el chaleco con reflectantes, con el mando, y ahora si lo quieren poner, lo actualizan con el casco y estoy totalmente de acuerdo porque está habiendo un máximo de 80% de los accidentes y hasta mortales, y yo creo que es lo justo. Mucha gente usa este tipo de vehículos sobre todo para circular de manera incívica. Exactamente, y aparte conozco mucha gente que hay patinetes que corren hasta 90 y tienen un mando que cuando los para la policía apretan el mando y reducen la velocidad, y entonces para que no les pillen y no les pongan una buena multa. A mí me multaron solamente por estar empujando en un peatón donde no se puede, ¿no? ¿Cuánto te multaron? 100 euros, tres veces, y los pagué de inmediato, pero bueno. Por eso voy muy al tanto, hago caso, si tengo que pararme en un semáforo lo paro igual que un vehículo, ¿vale? Y tengo que cumplir las normas, si no. Muchas gracias. Nada, un placer. Gracias, venga, que no hablo español. Pues sí, porque si tienes un carril bici deberían ir por su carril. Un par de días que íbamos aquí, pasas por cualquier lado, vas caminando y tienes que desviarte porque te viene uno de frente o te viene uno detrás, no lo ves, entonces... Nosotros tenemos agilidad, pero una persona mayor... Sí. De hecho, se está discutiendo en que tengan seguro obligatorio como otro vehículo y que lleven casco. ¿Debería de ser así? Sí, sí. Igual que las bicicletas y todo. Porque realmente es que tenemos unas normas de coche. ¿Qué pasa? Con las bicis entonces vamos por todos lados y con los monopatines también. ¿Te das cuenta? Te viene uno de aquí de frente, te viene otro por detrás. Vemos eso, que pasan por ahí, están las personas mayores con sus maletas y tal, y te pasan y no tienen tiempo de retirarse, o sea que... No tienes la agilidad, o la, porque además te lo ves justo cuando ya está encima de ti o está cerca, entonces un momento que giras hacia atrás o te puede dar un golpe. Un peligro. Peligro para la población, los coches, un poco de orden necesitan. Debería ya, cuando te compras uno, un seguro obligatorio, un responsabilidad civil, lo que sea, todo, pero en regla, papeles en regla. Al menos un poco de orden y un poco de control sobre estas cosas. Como antiguamente había las minimotos, que no se podían circular, pues viene a ser lo mismo, pero moderno. Yo es que directamente creo o pienso que eso ya no se tendría que preguntar, se tendría que ser obligatorio y hasta en el momento en que lo sacaron lo tendría que haber puesto obligatorio. Yo soy motera y yo me he encontrado con situaciones, por suerte, no he atropellado a nadie, pero en situaciones de cruzarse por en medio, no llevar casco, no llevar intermitentes, no llevar chaleco, no llevar nada. Y no me lo llevaba por delante de milagro. O sea, piensas que se está conduciendo de una manera incívica. Sí, sí. Prácticamente, o sea, es que y van como locos, o sea, no miran, se piensan que tienen todo el control ellos de la carretera y no piensan que puede venir un camión que es más grande que ellos y pasarles por encima. O viceversa, ellos pasar por encima de un peatón. Exacto, exacto. Muy práctico, pero puede ser un problema grave para la circulación. Como un medio de transporte, pero que lo puedes llevar a todas partes, pero sí que lo veo un poco peligroso. ¿Os ha pasado alguna vez toparos de pronto con algún monopatín casi atropellado? Sí, o que por ejemplo voy andando por la acera y me pasan por atrás súper rápido sin avisar. Mucha gente que va en monopatín no sabe las señales de tráfico, igual hacer algún curso de que les enseñaran cosas básicas estaría bien. Porque me parece que pueden ir a una velocidad como una moto, un coche, y es peligroso, y pues sí, deberían tener un seguro. Yo lo que haría es que los carriles estos nuevos que dices que nos están haciendo los pondría más al lado de la carretera para que estuvieran el paso de peatones, donde están los peatones seguros, luego el intermedio, que serían los patinetes, y luego ya los vehículos grandes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Chao.
Baleares en estos momentos lidera la tasa de accidentes graves con este tipo de vehículos. Ya. ¿A qué crees tú que eres usuaria de ellos? ¿A qué crees que es debido? Mucha gente anda como locos y parte que yo me he caído en las calles, que está súper mal, me he caído, ahora no tengo nada, pero digo, tenía esto así, el brazo, la pasé súper mal. O sea que incluso los carriles que tenéis habilitados para vosotros, la mayoría. ¿De ahí crees que vienen muchos accidentes? También. ¿Crees que hay mucho incivilizado también manejando este...? Sí, muchos. Muchos. Eso sí, es... ¿Tú para qué usas el monopatín? Para ir a trabajar nada más. ¿Pagarías un seguro obligatorio y llevarías casco? Sí, 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 claro. Claro que sí. Es una responsabilidad también. Opino mal, sobre todo aquí. Al lado de los peatones. Que puede haber un accidente muy fácilmente, como ya lo vi. Ya he visto dos o tres. Alocados, están locos. A mí me parece todo muy bien, la verdad. Los chiquillos tienen que salir, los adultos, todos tienen derecho a todo. Yo lo veo bien. Como se ha puesto todo tan caro, pues yo lo veo muy bien. Por ejemplo, mi pareja tiene su coche, tiene una moto y tiene un patín. Si tiene que ir como de aquí, yo qué sé, un kilómetro, ¿qué hace? ¿Coger patín? ¿Por qué? Porque es súper económico. Es que eso no es porque a lo mejor nosotros queramos ir a toda mesa o lo que sea. Es porque todo es tan caro que yo pienso que lo más económico que es el patinete. Y yo no lo cojo porque peso mucho y voy a explotar las ruedas, si no también lo cogía. El que paga un seguro de una moto o paga un impuesto de circulación de la moto, el patín también se puede poner un poquito más económico, no como una moto, como un coche, pero también estaría bien. Legalizarlo diría un poco más, ¿no? Para que eso tuviera efecto por si pasara algo o cogieran a alguien por la carretera, por el... Yo lo veo bien, eso lo veo bien, que no fuera un impuesto alto, pero que veo bien que... De hecho, yo no soy de aquí, soy de Andalucía, pero allí lo que se estila es esto, en los pueblos, eso, todo el mundo lleva patinete, hasta los niños para el instituto. Mira, la moda a mí me va súper bien, yo vengo en tren, yo vivo en un pueblo, yo cada mañana cojo el tren, me va muy bien, porque puedo montar el patín en el tren, no tengo problema, llego a Palma, me muevo muy bien, tengo coche, no vengo en coche porque Palma al centro... Es pagar hora, trabajo en una tienda en la Olmos y entonces es pagar hora. Un parking me cuesta 90 y si lo encuentro, 90 euros y si lo encuentro. El problema que tengo con el patín es que la gente no respeta el carril bici, no sabe que el carril bici existe. La gente anda por el carril bici. Tú has visto que esté en la Plaza España y grabarlo. Mira, te voy a explicar una cosa y me va a dar mucho asco. ¿Sabes qué es esto? 7 dientes que me quité en un bollo que hay ahí. 7 dientes. ¿Por qué? Porque no está preparado. El patín pilla un bache y te lo comes de vellón. ¿Tú crees que el Ayuntamiento de Palma ha pintado...? Arreglar el carril bici y debería concienciar a la gente que existe un carril bici y que no puedes andar por el carril bici. Que no puedes abrir el coche porque el carril bici, ellos cogen en Palma lo que es carretera, comarcales, ¿no? ¿Cómo se llama? Carrera, sí. El carrer este. Y como ponen un dibujo a 30... Los coches van a 30, eso se supone que es carril bici. Se supone que yo voy por ahí y un coche que está aparcado me abre la puerta y me lo como. Escucha, son 7 dientes y los voy a pagar yo. Y yo tengo dicho por la policía y está puesto por la nacional que denunciara al ayuntamiento. Pero ni tengo tiempo ni ganas directamente. El campo del Mallorca, Luis Ichar, cuando coges que está esto militar, vas por unos baches de alcantarilla. Cantaría levantar yo, porque conozco el carril y ya me aparto, pero el que no conoce se come esa alcantarilla. El patín cuando frena, frena acá. Vuelas, ¿eh? Yo aprendí a volar. Te seguim nomenant en el poble preguntes que molt de vosaltres vos qüestioneu. Bueno, en llegiré una altra, una de les darreres que hem pogut saber. Andalusia vol que sigui en els funcionaris que no facin bé la seva feina en sancions fins i tot econòmiques. Aquí a les Illes Balears els funcionaris passen una avaluació cada 6 mesos, des de l'any 2017. Però no passa res, tant si se porten bé com si se porten malament, continuen en el seu lloc de feina. Avui demanam... Quina opinió té vostè dels funcionaris públics? Estaria a favor de que se'ls sancionés econòmicament, fins i tot com fan a Andalusia si se porten malament? Valori de 0 a 10 el funcionariat de les Illes Balears. 0. ¿Por qué? Porque todos chupan del bote. De hecho, en Andalucía, sin ir más lejos, han decidido ponerles multa, incluso económicas, por no trabajar bien. ¿Estaría a favor usted de que aquí se aplicase esta medida?
encerrarlos en la cárcel sí sería mejor. ¿Qué le parecería a usted que al funcionario que no trabaje bien se le castigue y se le sancione? Pues bien, claro, tiene que hacer bien su trabajo, ¿no?, como los demás. ¿Qué opina de los funcionarios que tenemos aquí en Baleares? Bien, bien, bien. Del 0 al 10, ¿qué puntuación le daría? Pues un 7, un 8, está bien. No, que somos... Lo que troba tothom. Som molt vagos. De 0 a 10, quina puntuació li donaria? Un 4. Vostè, com a usuari de l'Ajuntament, de Sanitat, també troba per tant que els funcionaris fan lo que volen? No, n'hi ha de tot. En Sanitat t'he trobat molt bé. Altres? Hi ha de tot, com per tot. Per tant? N'hi ha de molt bons i n'hi ha que no valen res. I quina puntuació en general et donaries? Un 8. Un 8. Series partidari de fer el mateix aquí a les Illes Balears? Multar en aquell funcionari que no faci la feina ben feta? Claro, d'acord, totalment d'acord. I a part també ho faria dels polítics. El funcionari i els polítics, per què no? A veure, no fan la feina ben feta, els polítics tampoc. Hi hauria d'haver un règim de multes també pels polítics. Claro, por supuesto. És que no ho faci bé a la calle. De 0 al 10 el funcionario. 4. Tanto como sancionar económicamente, no. Tampoco es necesario llegar a tanto. Pero sí lo sancionaría. Económicamente, no. De hecho, en Alemania ya se hace esto y en los Países Bajos. De hecho, se comenta que desde que se sanciona a los empleados públicos por no hacer su trabajo bien, es... Actividad. Sube la productividad y... Sí, exacto. Entonces, es un sistema que lleva más de una década. Yo he estado en los Países Bajos, lleva más de una década aplicándose. De hecho, dimiten, por menos. De 0 al 10, el 10 es el mejor. Sí. 1. ¿Por qué esta valoración tan baja? ¿Por qué este suspenso? Hombre, porque considero que los tiempos que corren son privilegiados y son los que más reclamaciones hacen. Un 5. Un 5. ¿Por qué un acrobat ras? No sé què t'he de dir, perquè vas a demanar coses i sempre t'envien d'una taula a l'altra. Mai és el que toca. Mai encertes el que toca, sempre és un altre que ho fa. Que també, perquè el funcionari, jo ja estic llest i no tinc cap problema. Que també haguin d'aguantar el puesto fent-ho bé. A Balears, troba vostè que haurien de fer el mateix? El mateix. Sí, això sí. Seria una manera de poder-los tenir un pot de control? Sí, una manera. Moltes gràcies. Adéu. Li posaríem un 6. Un 6, un aprovat, bé. Un aprovat, bé. Perquè hi ha sanitat, perquè no només hi ha funcionariat d'administració. Com ho veu, vostè, això? Un bon ull? Seria bo que fos una llei a aplicar a tot Espanya? Trist, valer d'aplicar, però sí, tal vegada sí. Jo està funcionari, un 8,5. Un 8,5. Quina classe de funcionari està vostè? Tècnic. Jo crec que una cosa que els funcionaris normalment són gent que compleix per lo general. Fixa't, els metges estan molt satisfets de la sanitat. Els metges són funcionaris en general. I el mateix te diria dels mestres, que se desfan per ensenyar els al·lots. És a dir, hi ha un mal concepte de funcionaris, però realment no són molts la gent que no se porti bé. És una minoria, si no, seria un desastre. Tot i així, diu molt de vostre que està funcionari i que, a més, pot xerrar... Sempre hi ha hagut un règim sancionador, no és una invenció. D'ara. Bueno, en aquest cas em referia econòmic. No, els expedients suposaven que si feies una falta greu te podrien incurs despedir de l'administració. És a dir, jo me'n record a Correu, per exemple, o a la Diputació, quan jo era al lot, varen treure de fora gent, incurs varen acabar gent a la presó. No... No és tot campit. No, és vera, això moltes de vegades hi ha un... els funcionaris tenen la mateixa crítica moltes vegades que els jueus a l'edat mitja, però la immensa majoria de funcionaris se porten bé i si no, miri, quan se canvia de l'administració a l'empresa privada, el que s'ha privatitzat, la gent realment està contenta. Endesa funciona més bé ara o quan era de l'estat? Jo és que la gent hauria de pensar això, Bella. No. Vine, I una altra pregunta més per als nostres ciutadans i ciutadanes. Balears està a punt de tancar la temporada turística 2021-2022. Ningú pot negar que hem tingut una temporada
temporada turística de xifres rècords. De fet, ha posat damunt la taula una altra vegada el debat de la saturació turística. Ha arribat el moment d'aquest debat, han de controlar el turisme, han de fer que vinguin menys turistes. Ha tingut vostè la sensació de saturació, massificació turístiques? Han arribat les Illes Balears a la seva màxima capacitat de turistes? No, no, yo no tenía la sensación. Primero porque yo vivo en Valencia. Desde que levantaron la pandemia, cada 15 días estoy viendo solo fin de semana. Y la verdad que sí que se ve mucho turista, pero saturación no veo. Yo no he tenido nunca problema para algún hotel o algo. Bueno, siempre vengo al mismo sitio. Si reducen lo que sea turismo, sea malo. 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 ¿Por qué? Hombre, porque hay menos ingresos, entra menos dinero a la isla y lo que se necesita aquí es dinero. N'hi ha hagut molta de gent, massa, el que sí que puc dir que ha estat un turisme d'indigència, sense un duro. Un turisme d'indigència, o sigui, moltíssima de gent, però gent molt pobra. Han arribat en el sostre màxim? Jo crec que sí, l'han sobrepassat, ja crec. Per tant, creu que seria positiu de créixer en turisme i de més qualitat? Això és evident, és evident. O sigui, una mica més de gent interessada per altres coses que no són per les quatre botigues de Zara. És l'únic que fan. És l'únic que fan. No la veus gent interessada ni en arquitectura, ni en res, ni la sents xerrar de dir la banda aquesta. No, se limita en Catedral i Zara, i Corte Inglés. Això és la gent. I molts. I molts, i molts. Massa. Jo canto en la calle. Y había momentos que era, o sea, sí, agobiante totalmente. Sí. Hay demasiada hostelería, hay demasiados hoteles, por ejemplo, han construido demasiado, entonces se ha masificado. Se ha puesto encima de la mesa el debate de regular el turismo. Sí, sí, lo sé. ¿Sería partidario de regularlo, incluso de limitarlo? Sí, creo que es necesario, sí. A mi no me beneficia, no?, com a artista de la calle, però crec que és beneficioso, sí. Vostè ha tingut la sensació de massificació turística? No. No, però tampoc m'he mogut molt més en fora de Palma. Llavors, com no he fet carretera, no he fet tot això, també la meva sensació pot ser artificial. De totes formes, vostè, estant aquí dins Palma, no ha notat que hi ha hagut una sobreexposició de turisme? A veure, pensa que jo vaig de canastra a la feina a canastra, tampoc me mou molt entre setmana, llavors... De totes formes, vostè ha vist que s'ha parat damunt la taula el tema de regular el turisme. Jo crec que tenen que venir, com ara han vingut, posar un tope. Com podem posar un tope? Tenim que il·legalitzar les cases vacacionals. Això, els hotelers són fantàstics, però la gent particular que té el seu propi... És a dir, que és una ajuda per al final d'any i passar millor l'any, no sé, fastidiar-los. Des del 2018-19 se ha notat un poquito más tensió, más pressió, i se nota bastante. De hecho, ara s'ha posat encima de la mesa el debat de si habría que reducir les places turístiques, regular el turisme. ¿Series partidario? Sí, sería partidario de eso, porque por la masificación y todo esto que siempre lo comentan y todos están de acuerdo. Yo creo que ya masificación ya existía, ¿no? Y si la he percebuda a todos los sentidos, más cotxes, más gente, que todo eso suposa después. ¿Y la has patido como tal también, en esta mateixa masificación tanta de gente? L'he patida porque yo he visto que en el casco antic de Palma i l'hem patida, però en tots els sentits, la quantitat de creuers que arriben, llavors invadeixen qualsevol espai quotidià, fins i tot quasi a dins dels habitatges que tenen un pati antic, te pot trobar un turista, que alhora poden ser tot turistes, no? Però crec que cal un pot de sensibilitat ja i aturar aquest desastre. De fet, s'ha posat damunt la taula el debat de regular el turisme després d'aquest any que hem patit aquesta massificació. Han de decréixer en turisme? Ha arribat el moment de debatre aquest tema a fons? Jo crec que se fa tard, evidentment. El moment ja va arribar, ja fa temps, i ja estaria bé que ha vist això, es podria dir de veres, perquè aquí tothom té un rang de poder diferent. Jo puc anar davant el consolat demà a creixar-me, però es pot dir ja és hora que em prenguin mesures reals, valentes, ara que hi ha eleccions, no es dona temps, fa massa tard, no? I de creixement fa temps.
i és ben necessari, que de metge gallina els ous d'or ja no dona ni ous, no? A mi em fa pena realment. Molt bé, moltes gràcies. Jo em vull setar avui com tu. Per favor, que surti. Aquestes han estat les opinions del poble, de peu de carrer. Han demanat el que a vosaltres vos interessa. Ara vos toca a vosaltres saber, pensar, després de tot el que heu escoltat i heu vist, la vostra opinió.